padre, un gran modelo a seguir y es un guía para mí en mi vida salesiana. Un estilo de educación, una manera de vincularse con los jóvenes, ¿no? Esta frase de entre ustedes, solo entre ustedes me siento feliz. Y es importante pues, ver, qué sé yo, en la Basílica todos juntos, familia, amigos, gente del colegio que por ahí me educó, a uno nos llena de una manera especial. Esta presencia de la reliquia de Don Bosco aquí en Almagro tiene que ayudarnos a nosotros los salesianos a renovar nuestro carisma salesiano. O sea, el carisma salesiano que sería la caridad pastoral en favor de los jóvenes, en especial de los más pobres y abandonados. Y fue increíble, fue como, o sea, como súper movilizador, ¿no? Como muy emocionante. Y no podía dejar de mirar para ahí, ¿no? Para donde estaba la urna y no sé, estaban todos los nenitos moviendo los papeles de colores y qué sé yo. Y yo miraba como diciendo, ¿qué es esto? No puede ser. Y después cuando empezó a hablar Fernando y qué sé yo, y nos hizo rezar a todos una Ave María, como que cuando empecé a rezar a Ave María se me caían las lágrimas, ¿no? Bueno, no sé. Para mí significa que Don Bosco es un santo de la Iglesia y muy grande, y a todos nosotros nos hace bien el hecho de tener esta memoria y este recuerdo, porque nos hace volver de nuevo a ese amor que siempre hemos tenido por Dios con el estilo de Don Bosco. Pero para mí, como salesiano y como sacerdote, esta presencia de Don Bosco me motiva a agradecerle a Dios el regalo que me hizo de la vocación salesiana. Yo creo que no hubiera sido sacerdote si no hubiera conocido a Don Bosco. Es como la confirmación de algo que uno viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Son como momentos que no es que hoy esté acá la urna de Don Bosco sea lo más importante. O sea, lo que pasa es que eso te hace acordar uno quién es y a qué se dedica en la vida y qué cosas lo ponen feliz. Y la verdad que, no sé, a mí a mucha gente Don Bosco nos hace feliz. Entonces que hoy esté acá y juntarnos por eso, esa es la fiesta, ¿no?